El holandés Jell Nijdam, de 28 años, primer líder de la Vuelta Ciclista a España 1992. Si además se empieza con una contrarreloj, mucho más. Los mecánicos ya tienen preparadas las bicicletas de carretera para mañana y ultiman la preparación de las sofisticadas cabras momentos antes de empezar la etapa. Se espera hasta el último momento para hinchar los tubulares. Se revisan los frenos, los manillares, los cambios. Hay que intentar que nada falle luego, durante los 9 kilómetros que durará la contrarreloj, puesto que cualquier pinchazo o avería aleja definitivamente al corredor de una posible victoria. Incluso algunos directores, como Manolo Saiz, al que le interesan mucho las cuestiones de técnica y mecánica de las bicicletas, supervisan el trabajo de sus mecánicos. Una buena dosis de tensión se refleja en el rostro de todos. Los masajistas, evidentemente, no se libran de las complicaciones de las contrarrelojes. En las etapas en línea, los corredores suelen desayunar y cenar juntos. En las contrarrelojes va por turnos. Dependiendo de la hora de salida de cada corredor, se establece su hora de comida. Así se les ve comer de dos en dos, llegar unos cuando otros acaban. Es un día diferente. Además, los masajistas también calientan los músculos de los corredores en las habitaciones, en lugar de en las salidas como es habitual. Suelen explicar que los cocineros de los hoteles acaban por mirarles mal cada vez que entran en la cocina para pedir la comida de un nuevo corredor. La vuelta está a punto de empezar. Todos se juegan mucho en ella. Muchas ilusiones y muchos días de trabajo se van a poner en juego. Empieza el espectáculo. Profesional durante la década de los 70, Miguel María Lasa fue historia en el ciclismo español por sus dotes de rodador y su buen rendimiento en la media montaña. Aunque los números recogen de un modo más elocuente 11 participaciones en la Vuelta a España, 8 Giros de Italia y 4 Tours, donde incluso llegó a vencer en dos etapas. Aunque no logró el triunfo absoluto en la Vuelta, sí fue segundo en dos ocasiones y tercero en otras dos. Tras su experiencia como comentarista, hoy ha iniciado una nueva fase en su vida profesional al debutar como director deportivo. Una nueva etapa que Lasa afronta con este espíritu. Ilusionado, porque... ¿Sí? Sí, señor Mauri, buenos días. Son las 8, son las 9 menos cuarto. Feliz día. Vale, gracias. Gracias. Se acabó lo bueno. Tengo aquí, me muevo, yo voy a entrenar, ya. Venga, macho. Hoy 27 de abril, lunes, día importante para muchísimas personas y cómo no, para los ciclistas que toman parte en la Vuelta a España. Y entre ellos Melchor Mauri, que en media hora desayunó y tuvo tiempo de leer lo que dicen de él y del resto de compañeros los distintos medios de comunicación. Después, subida a la habitación, prepararse y dos horas de entrenamiento antes de comenzar esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, 9 kilómetros, 200 metros contra el reloj individual. A Faustino Muñoz, uno de los mecánicos del equipo 11, lo que le pidió fue las zapatillas, algo importantísimo para un ciclista. Y Faustino, como siempre, a punto. El número uno coincide siempre con el vencedor del año anterior. En esta oportunidad, Mauri va a lucir en la Vuelta a España ese primer dorsal que la acredita como último vencedor de la ronda española. Mauri, la contrarreloj de esta tarde, para ver realmente las curvas, si no hay mucho tráfico, intentar pues hacer algo rápido para ver realmente pues el peligro que puede llevar luego, ¿no?, al ir más rápido. Después venir aquí, comer, y cuando falte hora, hora y media para correr, pues salir otra vez a calentar. Mauri, para esta competición, va a llevar una bicicleta Otero Pentax, llantas de carbono de tres palos, manillar de triatlón, sillín con respaldo, piñones del 12 al 19 y platos 55 y 52. En total, esta bicicleta pesa aproximadamente 9 kilos. Evidentemente, las condiciones en las que rodó Mauri y el resto de compañeros, evidentemente, no han sido las mejores, pero sí las únicas que podían hacer. El tráfico en esos momentos todavía no se había cortado. Uno de los hombres fuertes dentro de los españoles que se ha traído aquí, Manolo Carrera.
Este hombre de 33 años cumple su duodécima temporada como profesional. Ha sido 2 veces campeón de España y ha conseguido a lo largo de esas 12 temporadas 3 etapas de la Vuelta Ciclista a España. Todo un veterano en el equipo del Lotto. Diferenciados. Un primer sector de 135 kilómetros en línea con apenas 2 tachuelas de tercera categoría que no debe tener mayor significación que lo que sería un entrenamiento, importante eso sí y oficial, que debe terminar con un sprint. Y lo importante, los 32 kilómetros por la tarde contrarreloj por equipos. Ahí se van a marcar diferencias que pueden empezar a ser importantes de cara a la situación de la clasificación general. El equipo de la 11 y los equipos, naturalmente, del Gatorade, la Buckler y el propio equipo de Pedro Delgado deberán empezar a marcar lo que va a significar las primeras diferencias de cara a la clasificación general. Con 2 primeros puertos puntuables, el de Vejer y el de Medina Sidonia, ambos de tercera categoría. 2 saltos que han servido para establecer el primer líder de la montaña. En el sector vespertino, los casi 33 kilómetros entre Arcos de la Frontera y Jerez se han efectuado en la modalidad de contrarreloj por equipos, sobre un terreno llano que prácticamente eran en ligero descenso. La Xunta de Galicia. De la segunda etapa entre San Fernando de la Isla de León y Jerez de la Frontera. Se empezaba con buen ánimo y así en el kilómetro 1 se producía el primer intento. Fede García y Manolo Guijarro sus protagonistas. Parecía que íbamos a presenciar una nueva etapa de la Vuelta a España, corrida al ritmo que solían hacerse en las ediciones anteriores. Duró poco ese intento de García y de Guijarro y a partir de ahí, después de sucesivos intentos, se estableció un compás de tranquilidad que duraría algunos kilómetros. Camino del primer alto de esta Vuelta a España, el alto de Vejer de tercera categoría, el pelotón rodaba con tranquilidad. Las duras rampas de ese corto puerto, en el que en principio tiraban los hombres del Lotus, iban a propiciar que Tony Rominger, ya en las mismas calles de Vejer, tomara unos metros de ventaja. Tras él se fue Alberto Camargo, también Pascal Richard, y por ese orden se iba a hacer el paso bajo la pancarta de premio de montaña. En un descenso estrecho, con muchas curvas, el pelotón se iba a ir poco a poco estirando. Se llegaba al sprint especial también en Vejer y se pasaba por el mismo orden. Rominger, Camargo y Richard con unos metros de ventaja sobre ese estirado grupo. Por delante, Rominger abría carrera y tras él saltaban 4 corredores. Scott Sunderland, Pascal Richard, Alberto Camargo y Valerio Tebaldi. En el descenso de ese alto de Vejer vemos cómo Pedro Delgado tiene que cambiar con Marino Alonso su bicicleta por culpa de un pinchazo. No tuvo problemas el segoviano para reintegrarse al grupo. Por delante, Scott Sunderland abandonaba en el kilómetro 40 la compañía de los hombres antes citados y merced a la tranquilidad que se establecía en el pelotón, no era un hombre peligroso, iba tomando ventaja. En el kilómetro 51 era de 1.26, por lo que el australiano del TVM era virtual líder de la carrera. Y ante los intentos de Mario Chiesa, observen cómo un compañero de equipo de Sunderland salía rápidamente a su caza para que este hombre, Scott Sunderland, pudiera ir alcanzando una mayor ventaja. 4 minutos llegó a ser en el kilómetro 61, pero enseguida se puso a tirar el Buckler. Scott Sunderland acusó además el tremendo calor que allá hacía y la ventaja se fue reduciendo paulatinamente. Por el alto del premio de montaña de Medina Sidonia, segunda dificultad montañosa del día, también de tercera, Scott Sunderland tenía ya nada más que 2 minutos y medio de adelanto sobre un grupo encabezado por Tony Rominger, que así se hacía con el liderato en la clasificación de la montaña. Como Scott Sunderland veía que su esfuerzo iba a ser baldío, recibió órdenes también desde su coche auxiliar de que cejara en su empeño, pusiera una marcha más lenta porque por detrás veía cómo se le acercaba la presionadora del Buckler, los hombres del líder, que no iban a permitir en ningún caso que Sunderland continuara con esa ventaja. Nixon, desde el seno del grupo, controlaba